compartir pantalla. Buenas tardes, estamos hoy nuevamente en Ay, el Club de Revista, en conjunto con el Grupo de Reumatología de la Clínica Bolivariana. Nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez, quien va a presentar es el doctor Chavarriaga, que es el Fellow de Reumatología, y adicionalmente contamos con profesionales y con residentes. Andrés, dale. doctor Sebastián, muchísimas gracias pues por la presentación. El día de hoy entonces vamos a presentar un artículo que es los síntomas clínicos y los hallazgos de imagen vascular asociados a arteritis de células gigantes y enfermedad de Takayasu. El artículo fue publicado en octubre de 2019 en Annals of Rheumatic Disease. El editor en jefe de esta revista es Joseph Smolen. Quien es el primer autor es Peter Grayson, que tiene 111 artículos en ResearchGate. Él es un reumatólogo vinculado a Bethesda, ¿cierto? Y muy cercano pues al NIH. Lo que está demostrado pues en el artículo pues que es una cohorte de NIH. Él trabaja en la rama de autoinmunidad sistémica en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y es el jefe del programa de investigación translacional en vasculitis NIAMS, perdón. Su enfoque pues es como la parte de genómica y imágenes moleculares avanzadas. Bueno, entonces ellos hacen pues una pequeña introducción con respecto a las dos enfermedades, con respecto a Takayasu y arteritis de células gigantes. Son dos enfermedades que son vasculitis de grandes vasos, donde se definen de grandes vasos. Ellos ahí hablan un poquitico de Chapel Hill y lo definen pues como aquella que compromete la aorta y sus ramas principales. Y hablan un poco de las dificultades que tenemos hoy en día o el desafío que existe en las vasculitis de grandes vasos para medir o evaluar o determinar la actividad de la enfermedad. Pues algunos de los síntomas en dichas enfermedades se pueden atribuir a enfermedad activa o a daño producido o daño crónico de la enfermedad en estos pacientes. Entonces, las imágenes de la aorta y sus ramas pueden o son útiles para evaluar tanto el daño como la inflamación. Y parte de lo que se centra el artículo del cual estamos hablando es del PET. CT, ¿cierto? También hacen PET por resonancia, pero PET-CT con 18-fluorodesoxiglucosa, que lo que busca es mostrar la actividad metabólica de la pared arterial y utilizarse como un marcador subrogado de inflamación arterial y en ese mismo orden de ideas utilizarse para medir la actividad. Y la resonancia, que aunque a través del tiempo la hemos utilizado para diagnóstico con más limitada capacidad en el seguimiento, pues aunque puede servir para ver la inflamación de la pared arterial, los estudios digamos que son un poquito más limitados y ellos en este artículo mencionan que lo vamos a utilizar más como medición de daño crónico por el daño luminal, la estenosis, la oclusión o aneurismas debidos a ambas enfermedades. Entonces, en este momento, a la luz de la evidencia actual y cuando se escribió el artículo, no hay un estándar de referencia a un biomarcador para medir la actividad de vasculitis de grandes vasos. Existen puntajes como el puntaje hindú utilizado en Takayasu, pues que tiene que fue publicado en 2010, que consta de 43 puntos y 33 referencias, y algunas como siete utilizan dos puntos y otro un punto, pero ellos critican ahí ese puntaje indio, perdón, debido a que muchas veces no puede producir de manera exacta la inflamación, la progresión vascular o el daño de órgano terminal asociado a arteritis de Takayasu. Y hablan pues que para complicar las cosas, algunos pacientes en remisión clínica pueden tener actividad bioquímica, algunos pacientes en remisión bioquímica pueden tener actividad clínica y algunos pacientes en remisión clínica y bioquímica pueden tener actividad. Los porcentajes de eso varían según las series, pero está descrito que más o menos 30% de los pacientes con Takayasu tendrá reactantes normales y va a estar activo. Y 30% de los pacientes con Takayasu tendrá actividad residual en el PET, a pesar de que clínicamente está en remisión. Entonces, esto es una de las cosas difíciles que nos enfrentamos, sobre todo en arteritis de Takayasu, a la hora de valorar la remisión y la actividad. Y pues ya lo que les mencioné con respecto a pedir resonancia de la discordancia entre síntomas y las imágenes. Aunque son vasculitis de grandes vasos, también está descrito que pueden comprometer vasos medios,
que incluyen las extremidades, incluso compromiso ocular, intra y extracraneal, como manifestaciones tanto del Takayasu como de la artritis de célula gigante, y que muchas de estas manifestaciones pueden, o de estas, o de estos compromisos pueden generar cefalea, mareo, carotidinia, pérdida de la visión, ataque cerebrovascular transitorio, síncope y claudicación de miembros superiores o inferiores. Entonces, hay evidencia limitada de la correlación entre un síntoma específico y una anormalidad angiográfica en el PET o la resonancia. Y lo que buscan con este estudio es ver dicha información o buscar dicha información para correlacionar los síntomas clínicos con la inflamación en el PET y el daño en resonancia. Y esa es una de las cosas, pues, que vamos a discutir, y es que el objetivo del estudio es comparar la aparición de síntomas vasculares comunes de las extremidades superiores y craneales con la evaluación de las imágenes vasculares multimodales en vasculitis de grandes vasos y explorar si hay diferencias como segundo objetivo en las asociaciones entre los síntomas vasculares y las imágenes y las anormalidades de imágenes en Takayasu versus artritis de células gigantes. De entrada, haciendo como una crítica o haciendo como ahí una anotación, y es que ellos de entrada dicen que van a utilizar el PET para actividad y la resonancia para daño crónico. Y digamos que a la luz de la evidencia también hay estudios que muestran que la resonancia pudiera utilizarse en actividad, ¿cierto? Entonces digamos que separan las dos cosas y uno quisiera ver también cómo es el comportamiento de resonancia en actividad, pues vale la pena conocer dicha cosa. Y que a veces cuando uno, pues ya más adelante vamos a ver, meten las dos enfermedades como si fuera una. Y ahí pues yo traigo a colación y discusión entre el profe Sebastián y el profe Carlos Jaime sobre lo que piensan de esto, y es que realmente son dos enfermedades distintas, que algunos han tratado de decir que es un espectro, pero digamos que desde el punto de vista epidemiológico está claro que el Takayasu es menores de 40 y la artritis de células gigantes mayores de 50, aunque cada vez hay más controversia en ese punto y hay una superposición en la edad, pero son enfermedades que se presentan desde el punto de vista genético y desde el punto de vista del grupo poblacional en el cual se presenta no solo edad, sino la etnia completamente distinto y que tienen diferencias desde el punto de vista clínico. Y ahí está algo que menciona ahorita, y es por ejemplo el HLA-DR4 en la artritis de células gigantes y el BW52 en el Takayasu, ¿cierto? Y que son una de enfermedades principales, uno de asiáticos y otra de población nórdica. Entonces, digamos que hay algunos que dicen que realmente no son un espectro, sino que son dos enfermedades distintas. Y cuando uno lee mitos y perlas de vasculitis, ellos son claros en decir que la artritis de células gigantes antes de los 50 es algo poco probable. Y en la serie recientemente publicada, realmente es casi que la probabilidad pretest cae cercano a cero cuando la enfermedad o los síntomas se presentan antes de los 50. Yo lo que diría ahí es que parten pues sí, de acuerdo en que son enfermedades completamente diferentes, pero a mí, pues, yo discutiría mucho lo de la resonancia. Pues cuando yo me formé también vi muchos pacientes de Takayasu y, pues, y la práctica diaria ocasionalmente uno los ve, pero pues yo soy por lo menos convencido de que la resonancia puede ser una primera herramienta para determinar actividad. Lo que pasa es que tiene que ser una técnica especial, mirar como la captación tardía de la pared, que son cortes que se hacen tardíos, que no se hacen en el momento de hacer exactamente la georresonancia, sino que después tiene que hacer una reconstrucción. Y me parece que pues en varias ocasiones, pues antes que el PET, es una herramienta que le sirve a uno para determinar actividad. Pues realmente yo creo que sirve, tiene ese papel dual, pues porque yo creo que ya la angiografía está pues mandada a recoger por la exposición al contraste y por lo invasivo del procedimiento, pero a mí la resonancia me gusta para actividad vasculítica. Pues especialmente porque es que digamos que en artritis de células gigantes puede haber aortitis como un fenómeno secundario, pero donde uno más lo ve en el contexto de actividad es en Takayasu. No sé, quisiera escuchar a Sebastián qué piensa. Yo estoy to pues, totalmente de acuerdo con el profe. Primero, son enfermedades diferentes que pueden tener síntomas parecidos y que pueden tener comportamientos parecidos, sí, pero Andrés, ha sido claro, o sea, HLAs diferentes, poblaciones diferentes, desde el punto de vista del comportamiento de células dendríticas tienen un comportamiento muy diferente en artritis de células gigantes con unas modificaciones y una inmunosenescencia que parece que es fundamental para la enfermedad. Adicionalmente, cuando uno ya pasa a la parte de tratamiento, la respuesta al tratamiento es diferente y parece ser que aunque pueden compartir citoquinas, no es igual. O sea, es como hablar de artritis reumatoide y artritis psoriásica. Aunque hay cosas en común,
Son más las diferencias que hay por debajo que aunque ambas son una manifestación de artritis, pues en este caso ambas son una manifestación de grandes vasos, pero son enfermedades diferentes. Desde el punto de vista de imágenes, yo creo que una angioresonancia con los cortes que son, con las fases que son en un sitio de confianza, puedes llegar a tener una muy buena sensibilidad, casi tan buena o tan buena como el PET en algunas series. Entonces, pues como esa división artificial de es que lo único que sirve para actividad es PET, y la resonancia queda relegada a daño establecido y ya, pues yo creo que no es real, no es lógico, y pues una angioresonancia bien hecha que me diga que está activo y que tenemos unas imágenes de actividad, pues el PET no me va a decir nada más. De Entonces, acuerdo, esa es mi crítica principal, digamos que desde el principio, desde cómo pues como nació el estudio, y es, venga, realmente podría haber sido útil hablar también de resonancia en actividad, porque también está descrito. Sin duda hay estudios que muestran que el PET tiene algo más de sensibilidad y especificidad a la hora de medir actividad, pero también esa sensibilidad y esa especificidad aumentada también va en favor de falsos positivos o de pacientes que tienen actividad residual sin que necesariamente eso implique que el paciente necesite tratamiento, que es otra crítica pues a el uso, digamos, indiscriminado de PET en pacientes con principalmente Takaya, supuesto. No sé si algo haya algo adicional ahí que queramos o sigo adelante. no, por mi Dale. parte seguí, dale. Listo. Entonces, los métodos, pues, del estudio son pacientes incluidos en una corte prospectiva de lo que les decía del NIH, pues, en Bethesda, ¿cierto? Fueron visitas incluidas en pacientes desde septiembre de 2014 hasta septiembre del 2018. Todos los pacientes con vasculitis de grandes vasos debían cumplir los criterios de ICR para Takayasu y para artritis de células gigantes. Notarán, pues, que son criterios ya pues con muchos años, pero digamos que es lo establecido, aunque en Takayasu pues existen una modificación a los de Ishihawa, pues que es como un poquitico más adelante, como en el 95, pero digamos que esos son pues como los avalados. Incluían varios estadios de la enfermedad. En la medida de lo posible, los estudios de imágenes de la visita de referencia se realizaron en un periodo de enfermedad clínicamente activa o durante remisión, que usualmente incluía pacientes de que estuvieran tomando menos de 10 miligramos para minimizar pues, los posibles efectos de confusión. Y una de las cosas que hay que resaltar del estudio, y más adelante ellos hablan de fortalezas en la discusión, es que evaluaban el paciente clínicamente y en las siguientes 24 horas se hacía el estudio de imagen, lo cual pues, es muy importante resaltar del estudio. Ellos declararon que no tenían conflictos de interés y desde el punto de la evaluación clínica, todos los pacientes les realizaban una evaluación clínica con categorización de los síntomas el día previo a la relación de las imágenes. Los síntomas presentes en el día de la evaluación eran anotados. Ahí pues hay algo y es que solo incluían pues como de la parte aguda cefalea frontotemporal, posterior y claudicación de miembros superiores y evaluaban desde el punto de vista histórico si el paciente tenía o había tenido mareo, mareo posicional, carotidinia, vértigo, cefalea posterior, frontotemporal, visión borrosa, pérdida de la visión, un ataque cerebrovascular o un ataque cerebrovascular transitorio o un AIT. Eso de la parte pues, de AIT y ataque cerebrovascular era como ellos determinaban como evento mayor. Ellos De utilizaban. pronto es un poquito discutible lo de la dosis de la prednisolona porque no discuten otros inmunosupresores. Pues no es lo mismo tener solo 10 miligramos de prednisolona y tener 25 miligramos de metotrexato más 10 de prednisolona. O sea, a expensas de que están en remisión, o sea, lo que quiero decir es que esa dosis de prednisolona no garantiza que estén en remisión, porque pueden tener incluso un biológico anti-interleuquina 6 y ser pacientes muy activos, aunque tengan solo 10 miligramos de prednisolona. Ok, perfecto, no se me ha ocurrido, profe, pero sí tiene toda la razón. Perfecto. Con respecto al PET, es interesante pues que utilizaron dos tipos de PET, ¿cierto? El PET es pues la parte simplemente del radiomarcador que se utiliza y se puede complementar con el estudio de imágenes que puede ser por tomografía o por resonancia, que hicieron los dos. En resonancia en menores de 18 años y en mayores de 18 años utilizaban con tomografía. Se realizaba en cada visita dentro de los primeros 24 meses luego del ingreso, después de la evaluación clínica. Les repito, en menores de 18 años se utilizó resonancia y en los mayores se utilizaba con TAC. En los menores de 18 años se utilizaba resonancia corporal total y en los mayores de 18 años se hacían TAC de torso.
Simplemente, pues todos los médicos nucleares interpretaban el estudio y estaban ciegos a los hallazgos clínicos. Digamos que ellos hacían énfasis en cuanto al PET en evaluar, pues, como la actividad en carótidas vertebrales y subclavia. Y el grado de captación, pues, que eso es algo más del estudio de imágenes, se compara con el hígado y la inflamación en el PET comparado con el hígado, es decir, ellos comparan la imagen vascular con el hígado y si capta más que el hígado, eso quiere decir, pues, que hay actividad y así se determina, pues, desde el punto de vista visual. En cuanto a la resonancia, le realizaban resonancia de tres estaciones en aorta y sus ramas principales en cada visita, 24 horas posteriores a la evaluación clínica. Lo hacía un radiólogo vascular, que era quien evaluaba todas las resonancias, el cual estaba ciego a los datos clínicos y a los datos del PET. El daño vascular por imágenes se definía como estenosis, oclusiones o aneurismas en los territorios vasculares de interés y evaluaban el engrosamiento de edema. En la resonancia, pero no se incluía dichos hallazgos como la definición de daño vascular. No sé si aquí quieran comentar algo adicional, pues como de esto. Perfecto. Doctor Sebas. No, no, por el momento vamos bien, sino que es que como me toca desmutear en varias partes para que no haya mucho ruido de fondo, me demoro un poquito a veces en responder, pero acá estoy. Entonces, análisis estadístico. Entonces, ellos comparaban los síntomas presentes en el día, pues, de la evaluación con la afección arterial mediante estudio de imágenes en los territorios correspondientes. Es decir, digamos, el paciente tenía carotidina, evaluaban, pues, la imagen ahí. Por ejemplo, entonces, carotidina en el lado izquierdo se comparaba con la captación de la carotida en el PET, ¿cierto? Y lo mismo con resonancia, pues, porque recuerden que era la comparación entre ambas cosas. Entonces, las características del rendimiento de los síntomas clínicos se detallaron en asociación con los hallazgos de imagen correspondiente. En el contexto de este estudio, la alta sensibilidad significaba que era probable la ausencia de síntomas que correspondieran a imágenes normales, es decir, bajos falsos negativos, y la alta especificidad que la presencia de los síntomas probablemente corresponda a imágenes anormales, es decir, bajos falsos positivos. Lo anterior era negativo, no sé si lo dije bien. Se realizó un análisis de regresión mixto lineal generalizado, ajustado para visitas repetidas, dosis diarias de prednisolona y el uso de otros inmunosupresores, el cual se utilizó para examinar la relación entre los síntomas y la modalidad de imagen en ambas enfermedades. La P, que consideraron, pues, estadísticamente significativa, fue menor a 0.05. Lo otro, pues, que ellos evaluaban era la presencia de síntomas históricos en cualquier punto del curso de la enfermedad y esto se comparó con la carga de enfermedad arterial en las cuatro arterias principales del cuello, carótidas y vertebrales, y se utilizó o se realizó una regresión logística ordinal para determinar la asociación entre los síntomas neurovasculares y el número de arterias en cuello afectadas con un rango de 0 hasta 4. Entonces ya nos vamos a los resultados. 110 pacientes con vasculitis de grandes vasos reclutados, 56 pacientes con Takayasu y 54 con arteritis de células gigantes. Se realizaron un total de 105 PET y 102 resonancias en Takayasu y 134 PET y 129 resonancias en arteritis de células gigantes. Bueno. Cosas importantes, ¿cierto? Ya no vamos a ir a la tabla 1, pero pues voy a ir al texto y es que en los pacientes de arteritis de células gigantes, 56 tenía una biopsia de arteria temporal positiva y 76 tenía afectación de grandes vasos por PET o resonancia. Vámonos entonces a la tabla número 1 que se la estoy mostrando en pantalla, donde vamos a analizar algunos datos importantes. Entonces ahí están número y número de sujetos, número y número de visitas, número de visitas por paciente. Digamos que sí le llama uno la atención, pues que traten de hacer un estudio de actividad y seguimiento y casi la mitad de los pacientes solo tenga una visita. Pero bueno, la edad usual de una cohorte típica de Takayasu es más o menos segunda o tercera década de la vida, lo cual está demostrado. Y la edad típica de un paciente de artritis de células gigantes es tener más de 50 años, aquí tienen 70 más o menos 8. Predominan mujeres en ambas enfermedades, lo cual es usual, pero aquí hay una crítica importante y es el tiempo de duración de la enfermedad. Ellos mismos lo ponen como limitación al final, pero es importante mencionar que si yo quiero ver actividad en un paciente con Takayasu y el Takayasu ya tiene 10 años, yo espero que en ese paciente, obviamente no estoy haciendo una generalización, el paciente ya tenga más daño
establecido qué actividad. Digamos que en arteritis de células gigantes era un poquito más temprana la enfermedad, pero también eran, digamos, en pacientes de larga edad. Digamos, 60% de los pacientes de Takayasu tenían prednisona, lo cual también puede hablar en alguna medida de lo mismo, relacionado con la duración de la enfermedad, porque uno de los pilares o del tratamiento más importante en Takayasu es los esteroides, ¿cierto? Y en arteritis de células gigantes hablaban del 80%. Ahí están las dosis de esteroides, pues que creo que era parte de lo que mencionaban y creo que también va en favor, pues con lo mismo, ¿cierto? 50% de metotrexato, yo creo que, a pesar, pues que yo creo que eso no hace parte de la decisión del estudio, sigue siendo uno de los primeros medicamentos. Tocilizumab, pues que ha venido, digamos, entrando con el G-ACTA en arteritis de células gigantes y pues hay algunos ya estudios más pequeños en Takayasu y pues el infliximab, que es uno de los medicamentos que se utiliza en Takayasu, pues por la vía del TNF afectada y que existe en una serie de casos, pero sin tanta evidencia en arteritis de células gigantes, pero que está descrito. O sea, ¿te opinas si es más frecuente utilizar en Takayasu, pero pues también arteritis y otros? No sé qué quieran decir adicional con respecto a esta parte demográfica de estos pacientes. Es como comparando peras con manzanas, pues es que son, ahí se ve que Dos son también enfermedades diferentes. dos enfermedades diferentes, pues sí, de pronto ahí lo que, sí, porque la vida real, de pronto, pues a mí, por ejemplo, si me preguntan en infliximab arteritis de células gigantes, no me choca, pues hay dos RCTs que dicen que les iba peor, pero la vida real antes de tocilizumab, cuando eran muy refractarias o había problemas con ciclofosfamida, pues infliximab les iba en general bien. Entonces, de pronto sí coincide, pues tal vez apoyado por los RCTs, que el porcentaje de infliximab en artritis de células gigantes es bajito, pero y es muy similar lo que el uso de metotrexato. Digo que más o menos es lo que hacemos en la práctica. Tal vez el otro medicamento que no se muestra, pero que también está escrito en la literatura, es darle flunomida, sobre todo en artritis de células gigantes o históricamente ciclofosfamida, pero Ciclofosfamida, ahí porque tiene ya una serie de casos. de 10 años de evolución de Takayasu, pues de pronto debió recibir ciclofosfamida, pero pues ahí no lo ponen, pues, pero más o menos es como lo que coincide en la vida real. Sí, de acuerdo. O sea, no sé, a mí me hubiera gustado más que hubieran, en vez de, yo sé que el afán era mostrar números, pero hubiera sido mejor que partieran el estudio en dos. Y que de pronto, pues yo sé que es difícil, pero de pronto enfermedad más temprana en Takayasu, pues Sí, es habría que sido de un utilidad. tacallazo de 10 años puede estar ya muy quemadito. Muy Entonces, quemado. y pues aunque llama la atención es eso, o el paciente ya está muy crónico y no tiene actividad. Y también viendo uno, pues que aunque sea inmunosupresor, o sea, no sabemos qué tantos pacientes ciclaron, por qué tanto, entonces no sabemos si realmente esta es la corte de Takayasu de ellos que mejor se comportaba y era el paciente que le fue muy bien con prednisolona y alguito de metotrexato o prednisolona y alguito de azatioprina. Entonces, en esa parte es un poquito compleja. Sí, esas es como las críticas puntuales a la parte demográfica. Bueno, digamos que se estudiaron entonces 69 de 110, 72 pacientes durante la fase activa, dicen ellos, y 70 de 110, 64 durante la fase, digamos, con 10 miligramos de prednisona o menos en la visita basal, ¿cierto? Frecuencia de síntomas, entonces vámonos a la tabla número 2. Cierto, entonces ellos aquí, antes pues de mencionar los síntomas, dicen que la aparición de síntomas pues se compara en la tabla 2 y dicen que no hay diferencias significativas en la frecuencia de síntomas entre pacientes con Takayasu y arteritis de células gigantes, para 6 de los 11 síntomas de interés. Entonces, aquí hay algo pues que es lo mismo que acabo de decir el profe, que es comparar peras con manzanas y realmente la carotidinia sí es un poquito más frecuente en Takayasu. Y la razón para la que no haya carotidina probablemente en estos pacientes es porque eran Takayasu más quemados. La carotidinia es rara en arteritis de células gigantes, pero está descrita. Los mareos es un síntoma muy frecuente en ambas enfermedades, más frecuente en Takayasu que llega casi al 50%, lo mismo que el mareo posicional. Y el dolor en cuello posterior sí es un síntoma más frecuente en arteritis de células gigantes y no tan frecuente en Takayasu. La cefalea frontotemporal lo mismo, la cefalea posterior, digamos que son la cefalea
ha sido más atribuida a artritis de células gigantes, pero hemos visto pues en el tiempo que a veces no tiene tanta especificidad. El vértigo, lo mismo, y el compromiso de la visión, aunque a veces uno podría pensar que es más frecuente en artritis de células gigantes, realmente el compromiso visual también es muy frecuente en Takayasu. Está un poquito bajito, me parece, en artritis de células gigantes, pero las series dicen que va entre el 40 y más o menos el 60%. Entonces está bien. Y la pérdida visual sí es más o menos el 10% descrito pues en estas enfermedades. Eventos mayores en el sistema nervioso central más frecuente en Takayasu y menos frecuente en artritis de células gigantes. Y creo que eso también podría ir en relación con la cronicidad. Porque muchas veces lo que uno ve en Takayasu, lo que describen en Takayasu, es que los eventos crónicos del sistema nervioso central están dados por fases ya crónicas de la enfermedad, donde hay mucha estenosis, donde hay trombosis y donde hay daño ya establecido y que posterior a eso es que se da el daño, aunque también se puede dar en el momento agudo. Y digamos que aún más en favor de eso está el hecho de que haya tanta claudicación en miembros superiores, que aunque se puede ver en la fase aguda, también es muy descrito en la fase crónica en pacientes con artritis de Takayasu. Entonces yo creo que no es la cohorte más típica de Takayasu ni la cohorte más típica de artritis de células gigantes desde el punto de vista sintomático, y sí demuestra algo que venimos discutiendo y es la cronicidad en Takayasu en este grupo de pacientes. Bueno, no sé, me paré un segundito para ver si tenía algo más que decir, pero voy a seguir entonces. No, Muy claro raro. que sí. Es que es muy ¿De raro qué? porque, es muy raro porque, pues, es que hay una contradicción porque, pues, digamos, tienen poquito esteroide, pero tienen mucho inmunosupresor. Entonces, llama la atención que tengan, pues, dependiendo de lo como uno lo mire en la tabla 2, más síntomas como de actividad. Pues, o sea, no cuadraría, pues, realmente, pues, es una enfermedad que puede tener remisión y actividad, pues, así como de una manera como cíclica. Pues los síntomas son, pero es que no le cuadra a uno, es que cuando uno ya empieza a comparar se confunde, pues no claramente, pues porque no sé qué quieren decir, es muy claro que la cefalea es más común que la artritis de células, pues perdón, la claudicación mandibular es más frecuente en la artritis de células gigantes que en Takayasu, por decir cualquier síntoma, pero no le ve uno como el objetivo de comparar ambas enfermedades con respecto a los síntomas. Y se sale un poquito como el objetivo del estudio, pues que es comparar con las imágenes. O sea, nos mantenemos en la misma crítica desde el punto de vista de la crítica que hayamos hecho desde el punto de vista demográfico. Sí, yo creo que ese es uno de los, como del talón de Aquiles del estudio, pues, pero bueno. Lo que sigue es entonces la prevalencia de afección arterial cefálica y de extremidades superiores en Takayasu y artritis de células gigantes. Entonces, es la prevalencia de enfermedad detectada por PET o por resonancia y se compara en la tabla número 3, ¿cierto? En general, hubo más inflamación vascular en los pacientes con artritis de células gigante y más daño vascular en los pacientes con TAC. Ellos ahí. Perdón, ahí no lo dicen, pero yo lo anoté aquí, es que puede ser explicado por el tiempo de evolución de ambas enfermedades, pues eso ya lo hemos mencionado. En las arterias carótidas hubo más actividad en el PET en arteritis en comparación con TAC, 52 versus 31, y más daño arterial en pacientes con TAC versus arteritis de células gigantes, 69 versus 33. En las arterias vertebrales hubo más actividad en el PET en arteritis, que eso sí es pues, lo usual, pues digamos que hasta ahora lo único que hemos descrito es, estamos comparando dos enfermedades que son distintas y simplemente estamos viendo en las imágenes lo que uno espera ver, ¿cierto? En las arterias vertebrales hubo más actividad en el PET en artritis de células gigantes comparado con TAC y el daño de la vertebral no fue significativo entre ambas, no hubo pues diferencias significativas. En cuanto a la subclavia, hubo más actividad en artritis de células gigantes y el daño de la subclavia no fue diferente entre ambas enfermedades. Entonces, en la tabla 3, les muestro pues subrayado la parte pues que le dio significancia estadística y es que en las carótidas hay más daño por resonancia en pacientes con Takayasu, es probablemente por el tiempo, y hay más actividad en las vertebrales en artritis de células gigantes. Es más frecuente en esta enfermedad. Y con respecto a la subclavia, pues ahí les dio el punto y si hubo más actividad por PET en artritis de células gigantes. Yo creo que nos sostenemos en la misma crítica de comparar una enfermedad con otra y de comparar PET con resonancia solo para actividad y daño, pero pues ya estamos haciendo la descripción del artículo.
Sí, Y muy es raro lo de la como. subclavia. Perdón, Sebastián. Hágale, profe, hágale. Dale, dale. No, que era esperable ver un comportamiento diferente. La subclavia también uno entra a ver que lo me imagino que lo que iba a decir el profe, o sea, qué tan enriquecido puede estar el grupo de ellos de artritis de células gigantes para encontrar una diferencia en subclavia al comparar con Takayasu. Entonces, realmente, ¿qué subgrupo de artritis de células gigantes estamos evaluando en este grupo? Entonces, eso también ahí empieza como a tambalear. Hubiera sido, o sea, hubiera sido, yo te digo, a mí me hablan de 54 pacientes de artritis de células gigantes en que evaluaron PET y angioresonancia, y yo no quedo, pues, yo no me molesta, es que artritis de células gigantes es una enfermedad que no es tan frecuente como una artritis reumatoide, uno está acostumbrado a cortes de 300, 400, registros de 1000 y puntas pacientes. Entonces, ponerse a mezclar esto queda uno embolatado, entonces ya uno empieza la discusión. ¿Por qué les dio diferente subclavia a artritis de células gigantes con Takayasu? Si hay un subgrupo de células gigantes que se comporta muy grandes vasos y que subclavia puede ser una de las comprometidas, pero no sé, o sea, el Pero más tema que Takayasu, es lo que le llama a uno la es atención, el cuento, ¿cierto? es lo que me llama la atención y de pronto lleva la discusión hacia otro punto, teniendo en cuenta que más bien nos hubiera servido los 54 pacientes de ellos y tener muy claro cuál era el fenotipo de esos pacientes de células gigantes para entrar a ver por qué les dio tanto compromiso a su clave. Ok, perfecto. Si a mí me menciona subclavia, pienso en Takayasu de una, no pienso en la teoría de células gigantes. Y en las cohortes colombianas es la arteria más comúnmente comprometida, subclavia derecha, históricamente. Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, comparación entonces de los síntomas vasculares específicos con el estudio de imagen en TAC y arteritis de células gigantes. Entonces, ahí pues carotidina y dolor posterior en cuello. Y aquí vienen pues gran parte de las críticas que hay que hacerle al estudio, ¿cierto? Entonces, la carotidinia pues el día de la evaluación se informó en 12 de los 123 visitas del estudio, es decir, en el 8% de pacientes con Takayasu. La carotidinia no fue reportada en ningún paciente de artritis de células gigantes. La carotidinia se asoció más fuertemente a inflamación de la arteria carótida por PET, con una P menor a 0.01 que el daño de la carótida por resonancia en pacientes con Takayasu. Voy a ir a la tabla pues para mostrarles algo que me llamó mucho la atención y es que ellos aquí cuando concluyen dicen la sensibilidad fue baja para la asociación de carotidina con anormales en el PET, es decir, es el hecho de no tener carotidina no quiere decir que yo no vaya a tener 27 versus 11, pero el hecho de tener carotidina implica que probablemente voy a tener con alta probabilidad alteraciones en las imágenes, es decir, es altamente específico. Pero lo que me llama la atención es que ellos lo que concluyen es que lo que indica es que la presencia de carotidina está fuertemente asociado con anormalidades correspondientes de la arteria carótida, tanto en el PET como en la resonancia. Es decir, meten los dos estudios de imágenes cuando solo les dio la P para uno de los dos, ¿cierto? Y cuando uno va a la tabla, se encuentra lo mismo. Y uno encuentra en la tabla que dice carotidinia, arteria comprometida carótida, ve Takayasu, ve arteritis de células gigantes y ve que en PET les dio, en resonancia no, pero ellos en la conclusión dicen que es para las dos imágenes. Yo creo que, pues no sé si fue que yo entendí mal o ustedes qué opinan, pero lo que uno puede concluir en ese punto es que si yo tengo carotidinia, con alta probabilidad voy a tener un PET positivo, pero en ausencia de carotidinia, no necesariamente el PET va a ser negativo, pero la resonancia ahí no puedo concluir que con presencia o ausencia de carotidinia me vaya a dar algo. No sé. El De problema, acuerdo. totalmente de acuerdo, y el problema ahí es lo que ya sabemos en imágenes y vasculitis de grandes vasos, y es que muchas veces tú tienes una captación que no sabes qué significa. O sea, captación no significa siempre actividad clínica, y todavía no sabemos bien no sabemos bien qué sucede con esa captación en pacientes que supuestamente están en remisión clínica y tratamiento. Hay un abstract muy bacano del año pasado de ACR, donde ellos encuentran que esos pacientes con captación residual podrían tener peores desenlaces cardiovasculares, pero pues es un abstract, no está publicado, era una cohorte que no era una cohorte muy grande. Entonces realmente, no sé, o sea, realmente sí, o sea, si tengo dolor y es positivo, buenísimo, pero realmente
realmente muchos de esos pacientes que puede que no tuvieran dolor o que tuvieran dolor de otra causa, ese, ¿qué tanto valor tendría ese PET ahí? No sé, no sé, y la angiorresonancia, si vos tenés toda la razón, no les dio. Listo. El dolor en cuello posterior fue más comúnmente reportado en arteritis que en TAC. Entonces ahí dice 18 versus 7. El dolor en cuello posterior contribuyó al 6% del total de las visitas de arteritis de células gigantes y se asoció significativamente con inflamación de la vertebral en PET en arteritis de células gigantes, pero no en TAC. ¿Cierto? Entonces ahí de nuevo vamos a la tabla 4. Entonces ellos dicen el dolor en cuello posterior se asoció significativamente con daño vertebral por resonancia. Perdón, no se asoció con daño vertebral por resonancia en ninguno de los dos, ¿cierto? Entonces ellos dicen, la sensibilidad fue baja para la asociación de cuello posterior con anormalidades en PET por resonancia, tanto en TAC como arteritis, pero la especificidad fue excelente para la asociación entre dolor en cuello posterior, tanto en PET como resonancia para las dos, lo que indica que eso es también con lo que no estoy de acuerdo en la conclusión, es que el dolor en cuello posterior se asoció fuertemente con anormalidades correspondientes a las vertebrales en ambos, en el PET y en la resonancia y en ambas enfermedades. Cuando uno va y ve la tabla, se da cuenta que efectivamente el PET en arteritis de células gigantes tiene un buen rendimiento con una especificidad altísima, ¿cierto? Pero que el punto de corte no les dio ni para TAC, ni para PET, ni para resonancia, ni para resonancia en arteritis de células gigantes. Entonces, la conclusión de nuevo es, si a mí me duele el cuello posterior con alta probabilidad el PET va a ser positivo, pero si no lo tengo, no quiere decir que vaya a ser negativo y que la resonancia ahí no tiene rendimiento para cronicidad. Pues hay que hacer la aclaración. Bueno, dolor de cabeza posterior y frontotemporal. Entonces, se informó en el 5% de las visitas de pacientes con artritis de células gigantes y se asoció con daño de la arteria vertebral. Ahí la PELES dio menor a 0.01 y en la actividad el TPET en pacientes con artritis de células gigantes. No se asoció para actividad vertebral en el PET o daño en pacientes con Takayasu. La sensibilidad fue baja y la especificidad fue alta. Y de nuevo, meten la misma, pues ya no voy a repetir la misma repetidera, pero el punto es que aquí sí les dio. Para arteritis de células gigantes les dio los dos, tanto PET como resonancia, para actividad y para daño crónico. Ahí sí serviría. Es decir, volvemos más o menos a lo mismo y es que tener probablemente dolor posterior en el cuello o dolor o cefalea posterior, cierto occipital, se relacione en el caso del cuello con un PET positivo y en el caso de cuando es solo cefalea puedan ser cualquiera de los dos, tanto actividad como daño crónico. ¿Cierto? Ahí digamos que es como el talón de Aquiles donde diferenciar, es decir, el dolor o la cefalea posterior puede estar tanto en el daño crónico como en la actividad y puede estar positivo en los dos, pero pues es para lo mismo que les digo. No me voy a detener en frontotemporal porque hacen la misma conclusión y realmente las P no les dio ninguna. Y para claudicación del brazo, pues es lo que uno espera, ¿cierto? Si yo tengo claudicación, lo más probable es que la claudicación se asocie a daño crónico más que a actividad, y eso sí les dio en la resonancia para los dos. Bueno, después sigue asociación de síntomas cefálicos y de cuello. Ya esto lo dijimos, yo creo que ya están dicho pues la mayoría de las cosas, y dicen que ellos evaluaron la asociación entre los síntomas clínicos específicos y el número de arterias de cuello afectadas. Observaron la asociación más fuerte entre la presencia de síntomas clínicos y la carga de la enfermedad arterial por resonancia en lugar del PET. Los pacientes con vasculitis de grandes vasos que habían aumentado el número de arterias de cuello dañadas detectadas por resonancia tenían más probabilidad de experimentar mareos, mareos procisionales o un evento mayor del sistema nervioso central, y ahí están los OR en algún momento del curso de la enfermedad. Y los pacientes con vasculitis que habían aumentado el número de arterias cervicales inflamadas detectadas por PET solo tenían significativamente más probabilidad de experimentar dolor de cuello posterior. Entonces, hasta este punto, digamos que lo que uno ve es que tanto el mareo posicional como los eventos cerebrovasculares parecen ser más algo reflejo de la enfermedad crónica que se produce por la inflamación que ya genera daño y que eso se relaciona con resonancia y que la cefalea posterior pareciera así relacionarse pues más con actividad en el PET. Entonces, pues ellos hacen la discusión, pues que realmente es muy larga, pero yo creo que ya hemos criticado gran parte de lo que hay para criticar. Hay distintas asociaciones entre enfermedad y clínica e imágenes. Es difícil, o ellos anotan, pues, y es de digamos, felicitar el hecho de que ellos en el mismo día hicieron la imagen clínica, la parte clínica y la imagen. Eso es muy importante. Yo creo que le da mucha importancia al estudio.
Ellos dicen pues que la carga de enfermedad arterial en el cuello se asoció a mayor probabilidad de eventos al sistema nervioso central, y es algo que uno espera, pero pues digamos que lo confirmaron, y que no hay necesariamente una buena correlación desde el punto de vista de sensibilidad con tener patología vascular subyacente, pero fueron bastante específicos. Yo creo que hasta ahí pues es como esa parte. Ellos hablan pues de PET y resonancia que se pueden utilizar para ver patología vascular y hallazgos pues y correlacionarlo con los síntomas específicos. Y pues ya empiezan como a hablar de cada una de las cosas que encontraron que ya mencionamos, que hubo similitudes y diferencias entre las imágenes clínicas y vasculares de taquiartritis de células gigantes, pues que ya dijimos que pues, estábamos comparando peras con manzanas, lo del dolor de cuello. De pronto, pues que pues como les decía, cuando yo me formé vi mucho Takayasu, entonces digamos que nosotros tenemos un par de trabajos, pues son muy pequeños, pero pues que por lo menos uno podría decir que puede meter como las manos al fuego, pues por esa información. Una era, pues hace mucho tiempo, pues hace 14 años, en 2006, cuando yo hice el fellow, entonces ahí la discusión era cuál era la manera de mirar la actividad. Pues lo que creo que sí está muy sedimentado es que los reactantes de fascia aguda se comportan muy disímiles en eso. O sea, uno puede tener una PCR elevada y están en remisión y al revés. Y eso, pues, esa serie pequeñita de 8 pacientes lo demostró, y que un 50% de la decisión de actividad que se correlacionaba como con la clínica era por angiorresonancia, por eso de la captación tardía de la pared. Ese fue uno. Y lo otro es que, pues, cuando ya estuvo en auge el PET, en 2011 también tuvimos como otras 8 pacientes que lo que tratamos de hacer, pues no tiene nada que ver con este estudio, ni la N ni nada, eran también 8 pacientes, pero eran menos de 3 meses, mirar los síntomas y qué pasaba en el PET, sino que ahí la pregunta que nos hacíamos era porque pues hasta hace muy poco, o sigue siendo, están los criterios CARE del 94 para mirar actividad de Takayasu. Estoy hablando solamente de Takayasu, no de arteritis de células gigantes. Entonces ahí lo que vimos es que de 8 pacientes que teníamos, dos no tenían NIH, pues dos decían que tenía NIH, pero 6 de ellos tenían PET positivo para actividad. Y se les aumentó la inmunosupresión y el PET mejoró y los síntomas mejoraron. Entonces ahí digamos que no es la pregunta que se hacen acá, sino que se critica un poco el estándar de oro, entre comillas, que era decir que los criterios de actividad del NIH son una herramienta, pero es una herramienta que no sirve porque es muy tardía. Entonces, le cuestiona a uno que lo que uno utiliza para actividad normalmente, pues cuando usted ya está claudicando o tiene pues una estenosis carotidia, ya ha pasado mucho rato, pues para que se desarrollen los criterios de actividad. Entonces, estas imágenes le pueden ayudar a uno, pero obviamente son esos síntomas no explicados del cuello hacia arriba en artritis de células gigantes, pues. La pregunta es diferente. Yo creo que esto no, pues que uno siempre dice cuál será mejor PET o resonancia. Este estudio no le ayuda a uno a saber eso, y mezclan dos enfermedades completamente diferentes. Yo creo que eso es lo que uno esperaba del estudio, no sé, al menos cuando lee el título. El problema es que cuando se adentra en el estudio se da cuenta que utilizan para una cosa el PET y para otra la resonancia, y que uno no puede, digamos, utilizar, o sea, brincar de una imagen a otra. Pues lo ideal sería que con quien haga el diagnóstico haga el seguimiento, ¿cierto? Sería pues como una de las premisas que uno lee en Takayasu para poder ver cómo se está comportando. Y que a veces los pacientes están inactivos por resonancia, pero activos por PET, y en ese punto aún no sabemos claramente qué hacer, por lo que decía el doctor Sebastián. Hay algunos pacientes que hablan de hasta el 30% que tienen actividad residual, pero no sabemos qué hacer con esos pacientes. Es decir, no se sabe si esos pacientes deberían tratar más o no. Lo otro es que el problema es que uno quisiera hacer PET anual, pero estamos hablando de que son pacientes de 20 o 30 años, en el caso de Takayasu, y que estaríamos exponiendo a radiación una vez al año al paciente, y que el costo del PET es bastante superior al costo de la resonancia. Y un problema adicional que yo veo en arteritis de células gigantes es qué hacer para diferenciar aterosclerosis de inflamación vascular, y que eso incluso entre los expertos es difícil, y que es el diferencial más importante, y que a veces es difícil de hilar en ese punto, pues, o de complementar. Yo le critico entonces al estudio es que no utilizaron resonancia para actividad, y que me parece que habría sido importante.
que las enfermedades son distintas y buscan los síntomas iguales para ambas enfermedades, y creo que no es lo ideal, que la correlación es bastante poco sensible, pero muy específica, y que uno quisiera saber cuál de las dos es mejor para medir actividad, y que no sé qué piensan, pareciera en algunos estudios que es mejor el PET que la resonancia, pero yo creo que ahí está balancear edad del paciente, evolución y con qué se hizo el diagnóstico, para no saltar de una imagen a otra. Yo agregaría también con el que, con qué se trataron, porque al parecer cuando se tratan con interleuquina 6, pues no sé exactamente la razón, pero lo que dice la literatura es mejor monitorizarlos con PET que con resonancia. No sé si es por el influjo pues que tiene obviamente la respuesta inflamatoria, pero es muy difícil. Perdón, Sebastián, que interrumpí. No, tranqui, profe. Y lo otro es que pues hay que esperar cuando empiece, ya es no PET-CT, sino PET-MRI. Ahí de pronto sí ya nos volvemos más liberales con el PET en las personas jóvenes pues en tacallazo. Pero aún así hay que esperar a ver qué aprendemos de aquí a 5 o 10 años de qué es lo que realmente sucede con esos pacientes que captan y que clínicamente no parecieran estar activos. A mí me ha parecido complejo pues ahora en el fellow esta enfermedad y me pasó pues un cacharro que el profe Carlos Jaime sabe, y en estos días me contaron que ese paciente le cayó a usted y fue un paciente con tacallazo que estaba muy quemado, que yo vi en el Pablo pues ahora en el fellow y unos síntomas de mareo muy inespecífico, la resonancia se deterioró y pues yo con uno de los profes decidí aumentar la inmunosupresión. Cuando el profe lo vio me dijo: Andrés, yo tengo la duda, le hicimos el PET y el PET estaba limpio. Entonces es ahí la correlación, la imagen de por resonancia se deterioró, se terminó de tapar y pensamos que era actividad, los reactantes estaban normales, el síntoma que predominaba era mareo y probablemente era crónico, y finalmente en el PET pues demostró limpio pues o sin actividad. Eso me ha parecido pues difícil. Sí, es lo De que. pronto yo quería compartir, perdón, Sebastián, qué pena. Hágale, profe, hágale. No, compartir algo que aprendí hoy de pues que se relaciona más o menos como con lo que estamos discutiendo de una paciente mía con una polimialgia reumática que estaba pues con glucocorticoides, con azatioprina, porque no toleraba el metotrexato, pero la PCR nunca le bajaba, 11 de PCR, 12 de PCR. Entonces yo le hice un PET y mostró aortitis y tuvo un episodio de cefalea, entonces todo el mundo juraba que era una arteritis temporal, pero la biopsia dio normal. Entonces yo tratando de devolverme que alguna de las causas de aortitis, pues fuera de las que conocemos normalmente, VHE, tacallazo, sífilis, etcétera, los pacientes con polimialgia pueden tener aortitis en el PET sin tener arteritis de células gigantes. Hay una serie que respalda eso, que yo no tenía ese concepto. Entonces me pareció interesante porque uno diría, pues, es una arteritis temporal y lo que uno debe pensar con una polimialgia no mejora en clínica o en reactantes, es una arteritis temporal. Pero la misma polimialgia puede dar aortitis y tener arteritis de células gigantes. Fue lo que aprendí hoy, que se relaciona más o menos con lo que estábamos hablando. Profe, pero una duda. Entiendo el punto que la biopsia sea negativa, pero pues también está escrito que la biopsia no es 100% sensible, ¿cierto? Y hay un porcentaje de pacientes que la biopsia es negativa por los problemas que tiene la biopsia, el tamaño en la toma de la biopsia, porque a veces la enfermedad es segmentaria, ¿cierto? Por todas esas razones. Y segundo, también hay descrito un clúster, que el artículo está publicado en el último año, sobre el clúster de arteritis de células gigantes y de tacallazo, y hay un fenotipo de la arteritis de células gigantes que predomina el compromiso en aorta. Entonces, ¿cómo hacer para saber ahí si es una arteritis de células gigantes extracraneal o solo es polimialgia reumática? Pues, la verdad, no sé responder la pregunta, por eso hago la pregunta. No sé qué piensen los dos, pues. No conozco la serie que nos cuentan, muy interesante leerla, pero pues me quedaría como esa duda. Obviamente, desde el punto de vista terapéutico, al tener una aortitis, lo que necesita es subir inmunosupresión y probablemente ser más agresivo. Y ahí simplemente sea una disquisición más académica de tratar de nominar la enfermedad, pues que a veces es un espectro, pero me parece interesante pues eso otro. No sé, Sebastián, que también que tiene que interrumpir, qué pena. Yo creo que habíamos discutido ese artículo con Miguel en algún momento de los clústeres clínicos y si hay una población de polimialgia reumática. Yo creo que ahí la parte, pues, desde mi perspectiva sería la parte de nominación, porque esa,
pues esa paciente, por ejemplo, para mí desde el punto de vista del sistema de salud colombiano, lo más fácil sería clasificarla como artritis de células gigantes para tener acceso a tocilizumab si fallo a metotrexate. El problema es que a veces es difícil porque como antes no estaba tan disponible el PET, de esos pacientes que se clasificaron como polimialgia con aortitis, ¿cuántos realmente manejaríamos ahora como artritis de células gigantes? Entonces es muy difícil. Sí, yo hice una interpretación diferente porque pues quien tomó la conducta que no fui yo, pues le puso un miligramo por kilo y la pulsó pues con toda la razón, pero ya después uno se pregunta, pues, y la biopsia era completamente 2.5 centímetros, o sea, la posibilidad de que sea una biopsia que tenga limitaciones técnicas es cero y por la persona que la tomó, entonces, porque uno se hace la pregunta, entonces sigo con el miligramo por kilo, le bajo. Entonces ahí es como eso es lo que me pareció como interesante, pues lo que yo decidí fue bajarle un poco los esteroides, pues porque no los tolera y ponerle metotrexate parenteral porque no toleraba el oral, pues fue lo que tomé la conducta, les contaré si me equivoqué, después tenía que subirle la prednisolona, pero me llamó la atención porque no tenía en la cabeza eso de aortitis y polimialgia reumática. Yo tampoco lo conocía, pero fue muy interesante. Estoy tratando de buscar el artículo de los clusters, pero no lo he podido encontrar. A mostrarle la imagen, pero pues no sé dónde lo tengo metido. ¿Algún otro comentario? De mi parte, no, profe. Por mi Doctor parte, Sebas. no. No. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por asistir entonces. Gracias al doctor Sebas y al profe Carlos Jaime. Nos vemos dentro de 8 días. Sí, perfecto. ¿Dentro de 8 días quién presenta? ¿Santiago por fin o nada? Pues vamos a ver si es capaz. Sí, Sí, señor, pero yo. sí, ah, qué bueno. Me alegra mucho, Santiago. Espero que después de 2 semanas y media para prepararlo, seas pues, subamos al nivel 57 o 56. ¿Cómo es que se llama el doctor No, de Bastidas? no, y no se puede resolver el asunto, yo hablo con el doctor Camilo, el jefe del CES, no tengo problema. Muy amigo mío. El doctor Sebastián también, y pues yo también lo conozco bien y fue mi jefe, entonces pues todos podemos abogar por Santiago, ¿no? Sí. Voy a tratar de tenerlo listo, voy a tratar. Feliz Está noche. noche. como respondoncito, doctor Sebastián. Sí, No sé, falta me da la apretar. impresión. Ok, que descansen, hasta Buenas luego. Hasta noches, luego. hasta luego. Pero, Que estén gracias. bien. Luego.